Se cumplió en Nicaragua el 34 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, un programa que inició con el gobierno sandinista y del que sus logros fueron reconocidos a nivel internacional. Don Ricardo trabaja de conductor. Tiene 66 años. Sus padres no le dieron la oportunidad de ir a la escuela, pues se dedicaban al campo y fue eso lo que le heredaron. Relata que no dejó que la historia se repitiera y mandó a sus hijos a estudiar. Ahí aprendí a leer y a escribir, ya en esa cruzada de Yo Sí Puedo. Y entonces yo le doy gracias al Señor y al gobierno, pues, que con sus esfuerzos que él hace, pues, nosotros hemos salido adelante. Hemos salido, pues, mejor dicho, de una oscuridad. Un método gratuito, 2 horas diarias, que dura tan solo 12 semanas y que para muchos ha logrado cambiar el futuro de miles. Hay quienes en las calles recuerdan que fueron partícipes de esta gesta. Una experiencia grande, grande y maravillosa. Ojalá, pues, que la gente nuestra ahí, que continúen con este mismo proyecto que hay, ¿verdad? Que se mantenga siempre en firme. Delegados del programa Yo Sí Puedo consideran que tanto para Nicaragua como para América Latina esto ha sido una de las iniciativas de mayor impacto positivo en lo social de este siglo. Es importante recordar que en los años 80 el gobierno sandinista heredó de la gestión de Somoza un nivel de alfabetismo que alcanzaba el 64%. Logramos bajarlo con este pueblo y con esta juventud de ahora, bajarlo a un 3%. A 34 años entonces somos felices de todas esas obras. En el año 2009 la UNESCO declaró esta nación centroamericana libre de analfabetismo. Sin embargo, autoridades aseguran que el reto es erradicarla en su totalidad a nivel nacional. María José Díaz, Telesur, Nicaragua.